¿Sabéis lo que es un Keyhole en Detective Conan? Son esas imágenes de la contraportada de los manga, donde siempre se puede ver a un personaje tras el agujero de una cerradura. Hay uno por tomo, y a día de hoy hay 96 tomos, y ya son, por lo tanto, 96 imágenes. Y salvo algunas veces que hacen un poco de trampa poniendo una versión alternativa a otro personaje, esto ocurre muy pocas veces y han conseguido llenar todos estos Keyhole de personajes destacados en el manga. La biblioteca de Kudo inicia aquí una larga serie donde utilizaremos el orden de numeración de esos Keyhole para hacer fichas de todos los personajes. De cada uno diremos su nombre y su número, también otros datos como su edad, ocupación, seiyu, su alineamiento, no sé si conocéis la tabla, bueno, legal, neutral, caótico, dejo el link abajo para quien no la conozca. También diremos sus características y habilidades, su rol en la historia y su primera aparición. Luego se hablará de por qué sale en el Keyhole de precisamente ese tomo, pues nunca ponen a un personaje de casualidad. ¿Qué sabe de Conan y cuál es su relación con él? Y ¿qué relación tiene con otros personajes? Así como un repaso general y alguna curiosidad sobre el mismo. Conforme vayamos terminando los Keyhole, iremos situando a los personajes en la tabla de alineamiento, luego también en una tabla de protagonismo, para ver hasta qué punto son principales, secundarios, episódicos. Y también los pondremos en una, siempre subjetiva, tabla de inteligencia, algo un poco más controvertido, para organizar a los personajes por nivel de inteligencia, digamos, y es algo que no será una opinión absoluta de este canal, sino que se podrá ir debatiendo en los comentarios para, a lo largo de la serie, a lo largo de los vídeos, poder ir modificando las posiciones siempre que sea necesario. En definitiva, vamos a llenar la biblioteca con todas las fichas, con casi 100 fichas, puede que más, si el manga sigue adelante, con cada uno de los personajes a través de sus Keyhole. Esta serie empezará a partir del siguiente vídeo y será una de las principales del canal. Pues muchísima faena por delante, como hemos dicho, habrá alrededor de 100 personajes. Los Keyhole con números impares los narraré yo mismo y los que tienen números pares los narrará Cassis. Esto solo es una presentación, en el siguiente vídeo ya empieza la primera ficha, así que es todo por el momento. No olvides dejar tu like si te ha gustado, tu comentario si tienes algo que decir o aportar alguna idea a las fichas, y tu suscripción si no quieres perderte esta inmensa serie de vídeos, así como mucho contenido más. Nos vemos la próxima vez que la biblioteca de Kudo abra sus puertas. ¡Hasta la próxima! Next Conan's Hint. El detective del este.